Venezuela se da cuenta de un nuevo plan estadounidense para asfixiarlos. En Caracas han denunciado que una iniciativa de congresistas del país del norte, que tiene que ver con el tantas veces mencionado grupo criminal Tren de Aragua, esconde oscuras intenciones. Estados Unidos, para Caracas, usaría la excusa de la lucha contra el crimen como una excusa para reforzar sanciones. Esto es algo que han hecho desde siempre, y esta no sería la última vez. Maduro y compañía ya se han cansado de esto. No más. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Venezuela le dice alto a Estados Unidos. Desde Caracas han denunciado un nuevo plan de Washington para aumentar las sanciones contra el país caribeño, que tiene que ver, esta vez, con la supuesta lucha contra el crimen. Ha sido el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien denunció la estigmatización detrás de una solicitud específica de los congresistas estadounidenses Marco Rubio y María Elvira Salazar. Estos congresistas, que pertenecen al Partido Republicano, han propuesto declarar a la banda Tren de Aragua, ya prácticamente desmantelada por Caracas, como una organización criminal transnacional, lo que le daría facultades a Washington para combatirla. En conferencia de prensa, Saab habló de una posible triple intención por parte de Washington. No nos extrañaría que estén utilizando el subterfugio de lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de agresiones, de estigmatización y de ofensa al Estado venezolano, señaló. Bajo ese paraguas, Estados Unidos podría aumentar las medidas coercitivas contra la nación latinoamericana, que, como apuntó Saab, son violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo de Venezuela. Resumiendo, lo que plantea Saab es que Estados Unidos, con la excusa de combatir al ya prácticamente fenecido Tren de Aragua, va a imponer mayores sanciones al país venezolano. ¿Qué tipo de sanciones? Sin duda, económicas, pero también podría ser de otra índole. Podría, por ejemplo, prohibir a venezolanos salir del país o capturar a venezolanos en Estados Unidos u otros países sin mayores pruebas. Sería un ataque social que dejaría nuevamente asfixiado a Venezuela. Por ello, Saab lo denuncia para detenerlo. Como se ha dicho hace unos pocos días, varios congresistas liderados por Rubio y Salazar, ambos del Partido Republicano, enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitándole que designe formalmente al Tren de Aragua como organización criminal transnacional. El Tren de Aragua es un ejército criminal invasor desde una prisión en Venezuela que ha extendido su brutalidad y caos a ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos. Si no se controla, desatará un reinado de terror sin precedentes, escribieron. Esto prueba otro argumento al respecto planteado por Saab con anterioridad. El fiscal había ya alertado de una campaña abiertamente teledirigida contra la población venezolana, referida precisamente a este grupo. Si, lamentablemente, un venezolano le da un golpe en la cabeza o lo que fuera a cualquier sujeto en el mundo, inmediatamente las agencias de noticias dicen: «Miembro del Tren de Aragua le cayó a palos a un tipo», fustigó. «No es casual, quiero demostrar que la campaña está totalmente orquestada de forma infame», añadió. Esto tiene sentido si se toma en cuenta la reciente polémica que hubo al respecto con el mismísimo New York Post. De acuerdo con un artículo de este diario, miembros del Tren de Aragua habrían cruzado la frontera de Estados Unidos y se habrían dedicado a reclutar nuevos miembros en refugios para migrantes a través de mensajes telefónicos con el texto: «Necesito teléfono, tengo dólares, estoy disponible, vamos a ello». Se señaló, sin prueba alguna, que esto se relacionaba con Héctor Guerrero, el líder del Tren de Aragua, que está siendo buscado por las autoridades venezolanas. La idea de Estados Unidos para Caracas es hacer una campaña para promover la xenofobia contra los migrantes venezolanos. Esto fue denunciado específicamente por Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación venezolano, quien también se refirió a un post del vocero de la Casa Blanca, Voz de América, que decía lo siguiente: «Todo lo que tienes que saber sobre el Tren de Aragua, la temible banda que ya opera en Estados Unidos». Denunció la reedición de una campaña mediática en contra de Venezuela que afecta directamente a nuestra población migrante, señaló Ñáñez, sin pelos en la lengua. Y no quedó ahí.
con posts pagados como este de Voz de América, que es el vocero de la Casa Blanca, un enjambre de bots e influencers de derecha se pretende inocular una peligrosa matriz de opinión que vincula falazmente a los venezolanos con bandas armadas que operan en Estados Unidos, continuó. Y el pedido de Rubio y compañía sería llevar esto al extremo. Por ello, hablar de una conspiración no es exagerado, sobre todo si tenemos en cuenta que el tren de Aragua ha sido desmantelado y no puede, por ende, haber llegado a Estados Unidos. Las autoridades venezolanas informaron a fines de septiembre que han tomado control total de la peligrosa cárcel de Tocorón en el estado Aragua, donde se había instalado un grupo criminal que ordenaba y coordinaba la comisión de delitos con células que operan dentro del territorio venezolano y en el extranjero, por medio de la ya mencionada banda. Tocorón se acabó. El Estado venezolano ha tomado control total de este penal, expresó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, en rueda de prensa desde el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, por el nombre del sector donde se encuentra la prisión. Y sí, Héctor Guerrero sigue libre, pues se escapó antes de que se llevara a cabo la mencionada operación. No obstante, todo su equipo ha sido desmantelado y no hay nada que pruebe que hay una red criminal entrando a Estados Unidos. Esto no es más que otra estrategia de miedo por parte de Washington que, por suerte, Caracas ya denuncia a viva voz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.